Muy buenas tardes a todas, a todos, amigos, amigas, a este cierre de la sexta Escuela Descolonial de Caracas, que venimos haciendo desde el pasado lunes 18 y que culmina hoy, pensamos que exitosamente, hoy 22 de octubre del 2021. ¿No? Esta escuela ya es la sexta, son 6 años consecutivos en donde cada octubre hemos venido realizando desde el 2016 una escuela que tuvo, donde han pasado importantes pensadores, importantes reflexiones sobre la construcción de un nuevo mundo, de una nueva visión de mundo que nos permita lograr verdaderas transformaciones hacia la felicidad, hacia un mundo bueno. Esta vez la escuela ha sido organizada por 3 instituciones que tengo que nombrar acá. Inicialmente el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien ya ha venido organizando las escuelas previas, ha sido partícipe de las escuelas previas. Desde el año pasado se incorporó el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, y este año se incorporó la Fundación de Investigaciones en Ciencias Sociales, Diversidad, una asociación de compañeras y compañeros que están muy vinculados con el tema agroalimentario. Hemos contado con el apoyo importante del programa Historias Globales del Sur y bueno, en colectivo, nosotras y nosotros hemos venido trabajando con AINCO para que esta semana tuviera el éxito que pensamos ha tenido, ¿no? Quisiera aprovechar ahora quienes han estado detrás de cámaras acá, quienes han estado trabajando acá. José Romero Lozaco, Eisamar Ochoa, Joan de Medina, Nairalda Lobo, Jimena González Brocken, Henry Contreras y mi persona, Guillermo Barreto, del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Hoy vamos a tener la clase de cierre, una clase que nos va a dar el maestro Enrique Dussel, a quien voy a presentar en su debido momento. Pero antes que todo, vamos a hacer una síntesis de lo que han sido estos interesantes 4 días. Esa síntesis nos las ha preparado con mucho cariño, con mucha amabilidad, nuestra compañera Jimena González Brocken del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, del IBIC. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra entonces a Jimena. ¿Cómo estás? Buenas tardes y la cámara es tuya. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente en esta sexta Escuela Descolonial de Caracas. Y lo que voy a hacer, como decía Guillermo, una pequeña síntesis, tratando de entrelazar las ideas principales que los y las ponentes nos han ofrecido a lo largo de todas estas semanas, de toda esta semana. Hacernos comunidad de vida. En esta sexta Escuela Descolonial de Caracas, en homenaje a nuestro maestro, compañero y amigo Juan José Bautista, los y las diferentes ponentes apuntaron a hacer un llamado urgente, ya no solo, como en la escuela del año pasado, a comunalizar el poder, sino a reconstruir el tejido comunitario que nos habita y a conectarnos con nosotros mismos y nosotras mismas como comunidad de vida. El aspecto espiritual, esencial a la vida como sentido, y la necesidad de reencontrarnos con nuestras espiritualidades, a la cual siempre nos refería Juan José, y que el capitalismo ha cercenado e intentado de todas las formas posibles de apagar en nosotros y nosotras, fue así el hilo conductor que fue tejiendo palabra tras palabra, mirada tras mirada, gesto tras gesto, esta sexta Escuela Descolonial. Ramón, Katia, José, Karina, Lixia, Gonzalo, Chucho y Rafael nos han así llamado, cada uno y cada una, en un coro polifónico, a repensarnos desde ese elemento central que nos antecede a la vez que está en nosotros, desde la comunidad que nos habita, para hacer y hacernos comuna. Partiendo de la caracterización de la crisis actual del sistema capitalista hegemónico como continuación y confluencia de las crisis tanto actuales del sistema neoliberal, de la hegemonía de los Estados Unidos y del modelo civilizatorio de la modernidad, que no se fundó como ruptura con el sistema feudal, sino en la cual la feudalidad sigue operando, hemos ampliado nuestra mirada para vislumbrar que la crisis climática y la pandemia actual no pueden ser resumida ni al ámbito económico ni al ámbito ecológico, sino que se trata de la crisis de un sistema que ya no puede responder a los problemas y catástrofes que él mismo produce y que entonces acelera su propia decadencia. Esta crisis es entonces mirada como la consecuencia del modelo capitalista imperial moderno de muerte, basado en la visión dualista cartesiana, reduccionista, que nos separa de nosotros mismos, de los otros, y por ende de la vida misma, que nos encierra en un yo uniformizado, un individuo propietario de la tierra y de los ellos, cuya identidad niega su propio pluralismo. Mirada que hace de todo un objeto, tanto la naturaleza, los otros, los alimentos, el agua, la vida. La pandemia actual, así como la crisis climática, es entonces como el grito del ahogado que intenta desesperadamente salvarse a sí mismo, a costa de perderlo todo. Individuo solipsista, separado del mundo, un yo que se enfrenta a un ello, sin poder jamás relacionarse o dialogar si no es con objetos. Un mundo que se construye dividiendo, separando, alejando, para explotar y dominar, para poder uniformizar todo bajo su mirada cosificante. Un mundo en el cual las masas libres son libres en realidad de una sola forma, libres de lazos comunitarios, libres consumiendo sus vidas en trabajos sin vínculos, libres por la disociación con sus medios de reproducción-producción, libres porque observan el mundo desde afuera, sin vincularse con él, buscando entonces a realizarse en la única libertad que les queda, la del mercado, la de su yo egoísta, que solo busca asociarse con otros yo en busca de sus propios intereses cosificados, haciendo de todo, hasta de ellos mismos, una mercancía. Un mundo que se llena entonces de yo desarraigados, separados, despojados de su propia diversidad, de su propia historia, de sus propias culturas, de su propia humanidad. Un yo que clasifica y contabiliza, negando su propia alteridad constitutiva. La pandemia actual de la COVID-19 es entonces reflejo de esa modernidad, pesadilla actual en la cual la salud no puede siquiera pensarse, porque implica romper con las divisiones y las separaciones del mundo moderno que hemos nombrado. Porque para poder pensar la salud, pensarla como buen vivir, es necesario entenderla a partir de sus determinaciones holísticas y porque solo se trata en realidad de erradicar la enfermedad que acecha al individuo del norte global, de inmunizarlo contra la vida, protegiéndolo contra el resto de la humanidad cosificada y reducida a mera fuerza de trabajo, a mera mercancía. La situación de pandemia actual nos da a ver así toda la fría crueldad calculadora de esta representación de la vida, reducida al tratamiento de la enfermedad, al servicio del desarrollo del capitalismo comercial primero y ahora del capitalismo financiero y cognitivo, y por ende del control mundial de la humanidad como mera población, en la cual la mercantilización de la vida devora hasta la misma enfermedad, privatizada y mercantilizada en la instauración de un orden de seguridad sanitario global al servicio del norte global. Enfermedad que entendemos y vemos hoy en día más aún cómo funcionó y sigue funcionando como concepto y mecanismo central de ese colonialismo sanitario que sigue reproduciendo la instauración mundial de la división racial, sexual y ahora etaria del mundo y del trabajo, necesaria a la extracción tanto material, humana como cognitiva del sur global, para el desarrollo de su mercantilización devorante que crea y recrea más y más infiernos ambientales ambientales y desiertos alimentarios, sometiendo a la humanidad a la violencia del hambre en perpetuo aumento. Porque la pandemia nos ha mostrado quizás el rostro más macabro de este sistema de muerte, llamando con la creación de un estado de sitio mundial al sacrificio de lo que nos funda y nos abre al futuro, llamándonos al sacrificio de nuestros ancianos, desechados como inútiles e improductivos para el sistema, y con este encerrándonos aún más en un mundo sin sentido, no solo sin pasado, sino sobre todo sin futuro. Porque destruir nuestros vínculos con nuestros ancianos es profundizar la destrucción de nuestros vínculos con nuestros ancestros, es poner en caducidad la historia y reducir el futuro a mera satisfacción instantánea de una humanidad que solo se reconoce como juventud. La pandemia, como consigna para un aislamiento social global, en el cual el contacto con el otro cosificado solo es contacto con la enfermedad, miedo a ese contacto con la enfermedad, ataca entonces el fundamento de la vida, destruyendo la posibilidad misma del lazo comunitario, encerrándonos en el miedo de ese lazo y ofreciéndonos entonces una vida que en realidad es muerte, una vida reducida a su virtualidad como única escapatoria ya posible. En esta situación, los y las ponentes nos han entonces llamado a voltear nuestras miradas sobre lo único que puede salvarnos, reparar las relaciones para reconstruir la comunidad de vida. Reconstrucción que implica una transformación profunda que debe, y es el llamado urgente que nos hacen, hacer carne y existencia el lazo, la interrelación, la interdependencia, que solo pueden objetivarse en la pluralidad de las alternativas y procesos liberadores que existen, y que tal semilla debemos llevar a crecer para que se convierta en árbol, en bosque, en mundo. Comunidad de vida de la cual nos habla Juan José, escuela tras escuela, hasta hoy, y que nos implica a sentipensarnos como comunidad de parientes, en la cual existen en interdependencia la naturaleza, los ancestros y los seres humanos, como comunidades intersubjetivas. Comunidad de vida que nos llama a escuchar, a mirar, a sentir, a tocar el sentido sagrado de la vida y de su dignidad, que hace, tal como nos lo recordaba Katia, trayéndonos las palabras de Juan José, que el canto del pájaro esté contenido en la madera que hace la guitarra. Poder escuchar ese canto es entonces hacernos comunidad de vida, reconocer el sentido, la interconexión de la vida para transformar nuestras subjetividades mutiladas por la modernidad y volvernos hacernos ese ser humano nuevo que, a través de la praxis como relación humana, hace real la vida. El llamado es entonces a reparar esas relaciones, a reparar nuestras espiritualidades, a recrear esa comunidad de vida, a celebrar y realizar la dignidad de la vida, haciéndonos comunes los unos a los otros, como modo de establecer la vida práctica, realizando así lo que Katia llamó un verdadero giro pragmático. Comunidad de vida que nos recuerda que ninguna especie viva se reproduce solo a sí misma y nada más, sino que siempre reproduce la comunidad donde está inmersa. Comunidad de vida en la cual somos entonces un nosotros, que transforma nuestra subjetividad a través de la relación con la naturaleza, con ese vivir, ese milagro de la siembra y la cosecha, con la instauración de esas comunidades alimentarias a través de las cuales reconectamos consumidores y productores en conjunto y interdependencia viva, en la cual nos hacemos parte del tejido social y comunitario de la semilla, y donde aprendemos a cuidarnos, a autocuidarnos, alimentándonos juntos, cuidando juntos nuestras aguas, nuestras tierras, nuestras vidas. Comunidad de vida que se transforma entonces en comunidad de aprendizaje, en la cual hacemos vivos y presentes nuestros ancestros y ancestras, así como sus luchas, sus culturas de resistencia por la vida, sus conocimientos, sus sabidurías, reconociendo nuestras culturas originarias, nuestras culturas afro, indígenas, campesinas, como comunidades de aprendizaje con las cuales podemos entonces descolonizar nuestras miradas y sentires, y donde desde espacios territorializados de soberanía construimos, actualizamos y llevamos a ser reales las soberanías alimentarias, sanitarias, hidrológicas, ecológicas, espirituales. Y para eso solo tenemos que encontrar el camino que se abre en nosotros y nosotras, para que construyamos desde esa comunidad de vida la descolonización crítica de nuestras categorías, de la ciencia y de la tecnología, de la historia como lineal, para construir una nueva antropología, una pedagogía del asombro que nos permita objetivar, hacer real, ver y sentir la dignidad sagrada de la vida que llevamos todos y todas adentro, entendiendo que el pasado no está fuera, sino adentro, que la eternidad del reino de la vida es un porvenir gigante, trayendo entonces, para concluir, a nuestro Chávez. Podemos gritar comuna o nada. Quisiera, para terminar estas breves palabras, anunciar y compartir con todos y todas ustedes, y como decía, para cerrar esto, las palabras que estoy dando, que respondiendo al bellísimo llamado que nos hizo Ramón Grosfoguel en la apertura que dio de esta escuela, hemos decidido desde el comité organizador bautizar entonces esta escuela, Escuela Descolonial de Caracas Juan José Bautista. Muchas gracias. Estamos dando, que nos llena de mucha alegría, que nos conmueve mucho, y estamos seguros que todas y todos que nos están escuchando comparten. Y esa es llamar a esta escuela, como ella dijo, acaba de decir, la Escuela Descolonial de Caracas Juan José Bautista. Entonces, bueno, seguimos con el día de hoy, y voy a presentar entonces al ponente de hoy. Hoy nos honra con su presencia, con sus reflexiones, el maestro Enrique Dussel. Voy a hablar un poquito, aunque todo el mundo lo conoce muy bien, voy a decir algo sobre él acá. El profesor Enrique Dussel nació en Mendoza, en Argentina. Es uno de los filósofos más importantes de nuestra América y es muy reconocido sobre todo por sus trabajos en ética y filosofía política. En el año 71, vale recordar, junto con un grupo de filósofos en Argentina, fundó el movimiento llamado Filosofía de la Liberación, movimiento que ha generado numerosas obras, numerosos pensamientos, numerosas reflexiones muy importantes para nuestra América. El maestro Dussel estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Al graduarse se fue a Israel por 5 años, donde trabajó como carpintero en Nazaret. De allí salió a París, donde estudió Teología e Historia en la Universidad de la Sorbona. En el año 68 regresó a Mendoza, a su alma mater, donde enseñó Ética en la Universidad Nacional del Cuyo. En el año 75 debe salir de Argentina y se exilia en México, producto de una serie de amenazas que recibió, que incluyeron un atentado con bomba por parte de las agentes fascistas de la dictadura argentina. Viven desde entonces en México, donde adquirió además la nacionalidad. Ha escrito más de 50 obras muy importantes, algunas de ellas traducidas hasta en más de 6 idiomas. Quiero decirles aquí que si ustedes ingresan a la página, se lo voy a decir lentamente, www.enriquedussel.com, podrán tener acceso a la obra del maestro Dussel, que está allí libre para que todas y todos las podamos leer, ¿no? Tiene libros que van desde la filosofía de la liberación, las metáforas teológicas de Marx, 1492, el encubrimiento del otro, ética de la liberación, política de la liberación. Ahí están toda la obra del maestro Dussel. Yo aquí quiero darles dos nada más que creo que es el comienzo para la mayoría, para muchos, muy útil. Uno sería este libro que les voy a mostrar acá, que son las 20, a ver, aquí, las 20 tesis de política. Aquí les estoy mostrando la edición que publicó El Perro y la Rana aquí en Venezuela. Yo le recomendaría que incursionara en este libro. Y recientemente, este libro, corto, muy fácil de leer, hacia una nueva cartilla ético-política, que me parece que sería algo de lectura obligatoria en este momento. El maestro Dussel ha estado recientemente muy preocupado por el tema de la formación de la juventud, de los nuevos cuadros políticos, de los nuevos militantes. Y no solamente se ha preocupado, sino se ha ocupado de esto. Hay varios cursos ahora muy importantes en filosofía política, en ética, en economía política. Nos acaba de decir que acaban de conseguir la manera de amplificar el acceso o la proyección de estos cursos a un número muy importante de estudiantes que se puede hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces, el maestro Dussel nos va a dar hoy una clase que él ha titulado La Segunda Emancipación. Yo lo voy a dejar con él para que escuchen, para que piensen. Como nos decía Juan José Bautista, hay que pensar lo que hay que pensar. Y no solamente lo que es grave, sino que es gravísimo también. Pensar las cosas que son realmente importantes, ¿no? Entonces, maestro, estamos honrados de su presencia. Bienvenido una vez más a la Escuela Descolonial de Caracas y la pantalla es toda suya. Muchas gracias por esta oportunidad de estar de nuevo en Venezuela, aunque sea por estos medios técnicos, que me da mucho gusto porque he estado bastante tiempo y porque El Perro y la Rana me ha publicado algunos trabajos. Me acuerdo el día en que Hugo Chávez nos entregó el premio Libertadores. Había un enorme público, como de 3.000 personas, y ahí pudimos expresar la adhesión a la revolución bolivariana. Hoy yo quiero tratar un tema, pero que va a encuadrar de manera distinta la situación en que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo en América Latina es lo que Carlos Mariátegui o José Martí, el cubano o el peruano, llamaron la segunda emancipación. En el mediano plazo, no en el largo plazo, de la superación de la modernidad y el capitalismo, y ya hablaremos de otros aspectos, en el mediano plazo, lo que explica las contradicciones que estamos viviendo y la lucha y que intenten matar a nuestros políticos como el presidente de Haití y hoy mismo en México, donde está visitándonos Evo Morales, nos dijo que si no fuera por el avión militar mexicano que lo sacó de Bolivia, lo hubieran asesinado en Bolivia cuando hicieron el golpe de Estado. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas dictaduras? ¿Por qué tanta extracción de riqueza? ¿Por qué tanta pobreza y sufrimiento en estos años? Porque estamos en el medio de un proceso. En el mediano plazo, no en el largo plazo de la utopía a superar la modernidad. En el mediano plazo, que pueden ser 10, 15, 20 años, es mediano. estamos luchando para lograr la segunda emancipación. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera aproximadamente, con cambios en cada país, fue allá en torno al 1810, el caso de San Martín, Bolívar, Hidalgo. En Cuba duró todo el siglo XIX, hasta el 1889, que lograron la emancipación de España, 99, que fue la primera emancipación. Pero después caímos rápidamente en las manos del imperio, pero de un imperio que fue lentamente tomando fuerza. Y quiero contar esa historia para darnos cuenta que hoy el tema es el emanciparnos de que Estados Unidos nos siga considerando su patio trasero y no establezca con América Latina una verdadera comunidad de estados, sino que nos tiene todavía como un campo de explotación de segundo nivel, cultural, racial, el latino, latinoamericano, al cual está en el continente americano, pero con la doctrina Monroe, allá de 1823, formuló la geopolítica norteamericana ante la geopolítica europea, como lo muestra Schmidt, Carl Schmitt, este intelectual alemán, que dice: el primero que puso límites al derecho de Europa sobre todo el mundo, el ser metrópolis de las colonias del África, del Asia y de América Latina, fue la doctrina que dio para... Pero América era toda Latinoamérica para los norteamericanos. O es decir, Latinoamérica era para los latinoamericanos su patio trasero, su objeto de lograr grandes ganancias económicas y presencia militar norteamericana. Gregorio Seltzer mostró las 189 intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. 189. Y nos tienen sujeto bajo su dominio. Entonces quiero hablar de la emancipación de Estados Unidos, no ya de España, Francia o Inglaterra. Eso ha quedado atrás. Ahora dependemos de Estados Unidos, y Estados Unidos ejerce todavía sobre América Latina una visión racista y culturalmente dominadora que nos sitúa como un campo norteamericano donde ellos pueden sacar grandes ventajas económicas. De eso quiero hablar hoy, porque eso es lo que explica los golpes de Estado, el asesinato del magnicidio de grandes personajes organizados por la CIA y la función que está cumpliendo la OEA. Justamente estamos haciendo un curso ahora sobre el fin de la OEA y el comienzo de la CELAC, la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe, que debe crecer para un día entrar a un diálogo de iguales con Estados Unidos y Canadá, y no como colonias. Ese es el tema de hoy. Segunda emancipación. La primera emancipación fue comenzada en el siglo XVIII. Tupac Amaru se levantó en el Perú y en Bolivia contra el poder español y quiso implantar un gobierno de nuevo de los incas y de los criollos contra España. Intentaba una primera emancipación. Se levantó, hizo un verdadero ejército, al fin fue derrotado y su cuerpo destrozado por caballos atados a cada mano y cada pie que tiraron hasta desquiciarlo, y él resucitaría en millones en el futuro, según dijo justamente públicamente. Lo que me acontece, dice Tupac Amaru, es que volveré siendo millones. La primera emancipación, pero con ese antecedente, lentamente América Latina va a liberarse de España en una situación geopolítica favorable, porque España fue ocupada por Napoleón en 1808, no ocupando España, sino yendo a Portugal, porque Portugal era en el siglo XIX aliado de Inglaterra, y Napoleón quería destruir Inglaterra, y por eso que tenía que cruzar por España para llegar a Portugal. Pero una vez que ocupó España y derrotó a los portugueses, se instaló. Y en 1808 el rey Borbón será puesto en cuestión y España será ocupada por los franceses, y esto va a ser una hecatombe del imperio español, y va a dar oportunidad que algunas de las personas o militares que lucharon contra Napoleón en España, poniéndose del lado de los ciudadanos del pueblo español, luchando contra Napoleón, derrotaron al fin a Napoleón, que tuvo que retirarse a España. Uno de esos casos es San Martín. San Martín tuvo padre y madre indígena. Eso se ocultó durante mucho tiempo. Se propuso que el padre era español y la madre india, pero no, el padre también de San Martín era indio y su madre, quiere decir que era un indígena, pero el español le dio su nombre, le dio su dignidad de español y pudo ser militar en España y luchar contra Napoleón. Pero se preguntó San Martín: ¿luchar yo por la liberación de España ante Portugal, ante la ocupación napoleónica? ¿Y por qué no luchar por la libertad de América Latina, del Plata, de lo que era la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay? Y por eso San Martín, que lucha contra Napoleón en favor del pueblo de España, deja de luchar en favor de España y se instala en Latinoamérica, en el Cono Sur, y organiza un ejército, porque él era un héroe de Bailén, un militar profesional, y hace un ejército que parte de la provincia de Mendoza, atraviesa los Andes, libera Chile, y luego por mar llega a Lima y también libera a el Perú, y ahí se encuentra con Bolívar, que venía desde la Gran Colombia, y se hacen un pacto y San Martín entrega su ejército a Bolívar, el cual sigue las gestas contra los españoles hasta Ayacucho en 1823, donde termina la primera emancipación contra España. Primera emancipación. Pero rápidamente todos nuestros países de América del Sur y también de México, donde con Iturbide en 1823 se crea el Imperio Mexicano, que incluye Centroamérica, y a su vez Pedro, hijo de João, cuando João, el emperador portugués, vuelve a Portugal porque ya fue vencido el ejército de Napoleón. Entonces João vuelve a Europa y deja a su hijo Pedro como regente, pero el hijo regente se transforma en Pedro I, emperador del Brasil, y con esto el Brasil también en 1823 se emancipa de Portugal. El hijo Pedro se emancipa de João, Juan, su padre, y entonces logra también la emancipación. Ese primer proceso va a durar independiente unos pocos años, porque rápidamente Inglaterra, Francia, van a penetrar a América Latina, van a hacer empréstitos, van a empezar a dominar la situación económica y cultural ideológica. Y entonces vamos a entrar en un siglo XIX en un nuevo colonialismo, en un neocolonialismo, pero ya no de España, sino de Francia o Inglaterra. Y poco después de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a articularse con el Caribe y con México y los va a hacer, en cierta manera, rápidamente sus colonias, su patio trasero, y en 1823, adviértase, es la fecha de la primera emancipación de América Latina, ya Estados Unidos piensa intervenir en nuestro continente. O es decir, no bien terminamos la primera emancipación, entramos en una nueva etapa de neocolonialismo, pero ya no bajo la égida de España y luego de Francia o Inglaterra, sino va a ir subiendo en importancia la presencia de Estados Unidos y vamos a ser como una colonia de Estados Unidos. Y va a ser el siglo XIX. Y entonces estoy queriendo hablar de la segunda emancipación, que significa luchar contra esta dependencia que tenemos, no ya de España, ni de Portugal, ni de Francia, que tuvo en el Caribe muchas colonias, ni de Inglaterra, que tuvo mucha presencia en el Cono Sur y expandió su imperio, sino el tema es la dependencia de Estados Unidos. Debo decir que Inglaterra quiso invadir América Latina en el Cono Sur. Fue dos invasiones del ejército inglés en Argentina, en Sudáfrica y en Australia. Y en 1808, 9, 10 logró Inglaterra vencer a los colonos de Holanda, y implantó entonces en Sudáfrica una colonia inglesa e hizo de Australia también una colonia inglesa y intentaba hacer del Plata Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, los ingleses, una colonia inglesa, pero se dice en la historia que se conoce los ciudadanos de América del Sur en el sur se repelieron a la invasión inglesa, pero en un encuentro que hemos tenido sobre pensadores hubo un panel de indígenas del norte de Argentina, y dice: los que realmente vencieron la invasión inglesa en El Plata fueron 5.000 lanceros con sus lanzas a caballo de los pueblos patagónicos indígenas. Fueron los indígenas los que derrotaron a los ingleses, y por eso que Argentina no fue colonia inglesa. De no haber sido por la valentía de los indígenas, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile quizás hubieran sido, como Sudáfrica, colonia inglesa. Pero esos son todos los avatares del siglo XIX. Lo cierto es que al fin fuimos dependientes de Estados Unidos hasta el presente. Y la OEA es como una especie de ministerio de las colonias norteamericanas. Véase, de la colonia norteamericana. Puede decir, entramos en una etapa neocolonial. Y los conflictos que tenemos hoy, a mediano plazo, es lograr liberarnos de Estados Unidos y poder empezar un diálogo de igual a igual. No un enemigo. De igual a igual en el futuro. Somos 700 millones en América Latina. Podemos perfectamente hacer una unión a la manera de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe. Seríamos 1.100 millones y eso ya sería un peso demográfico, cultural, industrial y demás importante. Quiero contar justamente esos avatares y esa lucha que hemos tenido en los últimos años, desde el 54 hasta ahora en América Latina, en esa puja con Estados Unidos para lograr nuestra libertad del neocolonialismo norteamericano, que no es la transmodernidad futura, superación de la modernidad, el capitalismo. Es a mediano plazo una libertad geopolítica ante Estados Unidos. Todo empieza en 1954. Ese año se cumple, en el 54, 9 años de haber terminado la llamada Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes la pretensión. América Latina no intervino. El África no intervino. El Asia intervino por el Japón nada más. Y sin embargo ellos se atribuyen que es una guerra mundial. Fue una guerra entre las metrópolis europeo-norteamericanas. Y Hitler pensó dominar la Unión Europea. Y Estados Unidos lo vio como un peligro. Y entonces invadió y le dio el triunfo a los así denominados aliados. Y Estados Unidos en 1945 era de pronto la gran potencia mundial. Tenía en el este a Alemania, que era su enemigo, Hitler. Y ahora le aplicó el plan Marshall y la levantó para parar a la Unión Soviética socialista. En el Pacífico, Estados Unidos tenía su enemigo, el Japón, al cual les tiró la bomba atómica para terminar la guerra con Japón. Pero el enemigo Japón fue ayudado con un plan para parar el socialismo de Mao Zedong en la China. Quiere decir que en la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que no fue mundial, sino intracapitalista, terminó con Estados Unidos como el vencedor y sus enemigos, Alemania y Japón, como sus aliados para parar el poder socialista de la Unión Soviética y la China. Eso le duró 9 años y en 1954, ya habiendo arreglado la hegemonía en el norte, Estados Unidos miró al sur y encontró en América Latina a gobiernos populistas, así denominados, en realidad populares, nacionalistas, que comenzaban a hacer una revolución industrial capitalista, pero era antinorteamericana. En la Argentina, Perón sube con el eslogan Braden o Perón, y Braden era el embajador norteamericano en Argentina, y Perón se le opone al embajador y le gana. O es decir, el peronismo es un gobierno nacionalista, popular, antinorteamericano, no socialista. Y Arbenz, presidente de Guatemala, propietario de algunas partes de la explotación tropical en manos de los Estados Unidos, la United Fruit, que algún senador norteamericano tenía mucho interés porque era propietario de la United Fruit. Estados Unidos entendió que Jacobo Arbenz quería la libertad de Guatemala para poder ejercer una política capitalista pero nacionalista contra Estados Unidos, y Estados Unidos no lo podía permitir y por eso lo acusó de comunista, y el arzobispo de Guatemala sacó una declaración en la iglesia mostrando el peligro de Arbenz y el comunismo, y entonces fue un golpe de Estado. Ese golpe de Estado en el 54 inicia la última etapa de la presencia de Estados Unidos, que sigue siendo hasta el presente. Estados Unidos explota América Latina, primero con la United Fruit, pero después con la extracción de otros tipos de bienes, porque del 54 al 64 fueron años en que Estados Unidos fue arreglando la dependencia latinoamericana, explotándola en el beneficio que daba vender productos manufacturados y comprar materia prima. Pero una vez que los pueblos de América Latina entendieron el juego, empezaron a modelizarse. Y entonces Estados Unidos debió organizar la etapa de las dictaduras militares. Había dado becas a 50.000 militares en América Latina a las escuelas de no solo West Point o la School of America, Panamá, sino que formó militares que pensaban que lucharían contra la civilización atea y socialista por una civilización occidental y cristiana. Y con esta ideología de la CIA lanzó a los militares a 20 años de una etapa de dictaduras militares para hacer posible la presencia norteamericana en América Latina. Para aumentar la presencia, y la doctrina fue un poco de la CEPAL, Prebisch hablaba de que había que tener una justicia en esto de comprar bienes manufacturados y vender materias primas que se devaluaban. Entonces Prebisch empieza a descubrir que había un cierto tipo de dominación y aparece la teoría de la dependencia. Estados Unidos dice, lo que pasa es que América Latina no tiene suficiente capital, el capital privado, y suficiente tecnología. Le vamos a dar capital y le vamos a dar tecnología a América Latina. ¿Y esto qué fue? El comienzo de la Transnational Corporation, de las transnacionales. Porque antes de esa fecha comprábamos en Estados Unidos un auto, Detroit, y llegaba el Ford o el Chevrolet a América Latina manufacturado en Detroit. Pero ahora lo que hicieron es poner la fábrica del Chevrolet o del Ford o del Volkswagen en América Latina, y fue la expansión de las transnacionales. El imperialismo norteamericano no estaba ya en Estados Unidos geográficamente, había penetrado la vida cotidiana y entonces era mucho más profundo, porque ahora miles de obreros de la Volkswagen o del Ford o del Chevrolet creaba problemas internos sociales en América Latina, y fue la etapa desarrollista, pero al mismo tiempo, como ya no se aceptó tan fácil, fue las dictaduras militares que imponían lentamente lo que vamos a llamar el neoliberalismo, cuyo teórico es un economista austríaco, amigo del lógico Popper, filósofo. El austríaco economista es von Hayek. Él es el economista maestro de la Escuela de Chicago, pero en Londres. Y entonces con esta doctrina se impone en Chile, con el pinochetazo, la nueva doctrina. Los militares imponen el capitalismo norteamericano a través de las transnacionales y a través de una ideología que ahora es muy fuerte. Significa que el mercado en su competencia es lo que dirime y soluciona los problemas humanos. Entonces el mercado se transforma en una especie de mecanismo de resolución de contradicciones que hay que respetar. Y lo ideal sería una competencia perfecta, pero si hay un sindicato, ya ese sindicato no es competitivo, sino que quiere más salario. Y eso es una intervención monopólica. Y entonces el Estado lo que tiene que hacer es respetar las leyes de la competencia del mercado y luchar contra los monopolios, aún un sindicato obrero, porque estas no dejan hacer la competencia que debería ser perfecta, y si lo fuera entonces sería el desarrollo perfecto. Pero esto iba a dar la concentración del capital. Y la idea era que no importa que haya concentración de capital, porque al fin el capital se irradiaría hacia abajo y todos beneficiarían de las ganancias del capital. El neoliberalismo como ideología debilita al Estado, fortalece el mercado, y Estados Unidos lo tiene como su instrumento de presencia. Del 84, del 64 con el golpe de Estado en Brasil hasta el 84, cuando cae la dictadura brasileña y también la Argentina, se impone las dictaduras y la ideología. Y entonces Chile se transforma en el ideal, en el neoliberalismo, como se dice ahora, triunfa en Chile, gracias a los Chicago Boys, con su doctrina de la competencia perfecta. Y en el 84 ya se sienten asegurados a tal punto que pueden dejar los militares en los cuarteles y pasar a una década que se va a llamar del desarrollo, del 84 al 99. La presencia norteamericana con la colaboración de las élites políticas latinoamericanas. Y ahí entonces surge una nueva situación. Estados Unidos va a dar préstamos, que es la nueva manera del gran negocio, no solo por las transnacionales, sino sobre todo por prestar dinero, porque no tiene a veces capacidad de poner el dinero para la producción, porque hay superproducción, pero al vender dinero o el dar dinero, cobra después el interés. Pero el dinero se lo da a una élite política latinoamericana dependiente mentalmente, porque son neoliberales, según la doctrina, y no le tienen miedo ni al mercado ni a la concentración de la riqueza, porque esta por goteo va a llegar a todos. Y entonces es una etapa neoliberal que va a producir mayor pobreza y mayor reacción. El gran negocio, como digo, es ahora prestar dinero, porque el pueblo es el que va a tener que pagar el interés. Pero a su vez, ese dinero se da a través de la corrupción de la élite política. Y el caso más ejemplar es México. Recibir préstamos de Estados Unidos o de Europa supone la posibilidad para el político de guardarse una parte privadamente y ponerlo en los bancos norteamericanos, europeos o en los paraísos fiscales, de tal manera que los países centrales prestan dinero, pero la élite que recibe el dinero está corrupta y la pone esos fondos en los paraísos fiscales, pero el pueblo va a tener que pagar la deuda. Y México hasta el 2070 va a tener que pagar los préstamos que Zedillo pidió para salvar los bancos mexicanos, el negocio más redondo de la historia, porque dieron dinero que no podían invertir en la industria y corrompieron a los políticos mexicanos, los cuales en el trámite de recibir ese préstamo se guardaba una parte y se corrompían. Claro, la corrupción fue universal. Todos los políticos guardaban parte de esos créditos y volvían inmediatamente a Estados Unidos porque era más seguro guardar ese dinero en dólares en los bancos norteamericanos que tenerlo en los bancos latinoamericanos, que con la devaluación perderían su valor en poco tiempo. Entonces se acumula la corrupción en las élites políticas latinoamericanas. Claro que no se habla del corruptor, se habla del corrompido, Zedillo, Fox, presidente Peña Nieto, son corruptos, pero no se habla de el que los corrompe, y el que los corrompe es el que les presta el dinero. El Fondo Monetario Internacional presta dinero bajo ciertas condiciones neoliberales y no de desarrollo de los pueblos, sino para después cobrar la parte que le corresponde a un préstamo por intereses. Entonces entramos en América Latina en una situación de enormes deudas y no de desarrollo popular. Y por eso entonces la primera gran reacción es la de Hugo Chávez. En el 99, en el doble golpe, él empieza a luchar claramente contra Estados Unidos y hablar de la unidad latinoamericana. Y hay una primera gran ola, diría yo así, una primera gran ola de gobiernos populares desde 1999 adelante, que va a ser Venezuela, liderado por Hugo Chávez, que confronta a Estados Unidos y pretende comenzar a usufructuar de las riquezas del país. Y como tiene unas reservas petroleras inmensas, Estados Unidos echa sus ojos sobre ellas y se las quiere apropiar. Y por eso le hace un golpe. Pero va a seguir después la lucha. Pero esa lucha es una lucha por la segunda emancipación, porque claro, es apropiarse de los bienes de América Latina, de sus minas de plata, de oro y ahora de litio, de gas, pero también del petróleo. Y entonces Estados Unidos lo que quiere tener es monopolio sobre la explotación de las riquezas de América Latina. Y los gobiernos corruptos abren las puertas y Estados Unidos hace contratos extraordinarios. No detallo el modo como lo hizo con México, cómo México vendió su petróleo y también la energía eléctrica. Y este manejo del colonialismo neoliberal, porque es inspirado en la doctrina del mercado como competencia, lo que permite a su vez corromper a las élites y extraer riquezas tremendas hacia Estados Unidos. Y la primera ola de los gobiernos que empiezan a luchar por la igualdad con Estados Unidos la abre justamente Hugo Chávez. Y es Venezuela que empieza a luchar por un nacionalismo libre. A veces se habla de socialismo, pero la verdad es que todavía va a ser según los medios del capitalismo, porque no se instala tan rápido instrumentos tecnológicos de producción que superen el capitalismo. Y aunque se hable de socialismo del siglo XXI, sigue en su mayoría siendo producción capitalista. Pero de Hugo Chávez va a seguir después Lula en Argentina, en Brasil, Lula y Kirchner en Argentina, y en Paraguay va a haber un gobierno popular y va también a ponerse en cuestión el pinochetismo que empieza a compartirse y también la presencia en otros países de América Latina. Entonces, una primera ola de países populares de izquierda que critican el capitalismo, pero no son socialistas, y sin embargo son criticados como socialistas y perseguidos, porque lo que están luchando es por un nacionalismo. Y entonces fortalecen al Estado como protección del pueblo ante la presencia norteamericana, una primera ola. Pero viene la contraola, y la contraola se da justamente en el golpe de Estado en El Salvador, luego en Bolivia, después la pérdida electoral del peronismo en Argentina con Macri, y hay una segunda recomposición neoliberal que vuelve a entregarse a Estados Unidos. Mientras tanto, México no ha cambiado su posición neocolonial y no ha tenido una revolución popular a partir de 1910, que sí fue una revolución popular, pero que lentamente con Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, el gas, las minas, todo es un gobierno nacionalista, pero al pasar las décadas, ese gobierno nacionalista se abre completamente al neoliberalismo y México es un apoyo de Norteamérica. Entonces hay una ola neoliberal que cunde por América Latina, pero hay una contraola que está dándose en este momento. Y esa contraola es México. México, gracias a Andrés Manuel López Obrador, un político, yo diría, tradicional, que está junto al pueblo, desde sus 20 años está sacándose sus botas y embarrando sus pies junto a indígenas, enseñándoles a cultivar la tierra, y tiene una obsesión por estar presente junto al pueblo. Y por eso que le van a robar dos veces las elecciones, pero en la primera de ellas dijo: voy a visitar los 1,500 y tantos municipios del país. Y fue el primer político en la historia que recorrió todos los municipios del país, contacto con el pueblo. Y esto se levanta entonces ahora como la cuarta transformación, que significa la presencia popular con gran apoyo y legitimidad que le da al pueblo de haber ganado más del 50%, pero al mismo tiempo de ser capaz de exigir al Estado norteamericano y al presidente de respetar a México como de igual a igual. Y entonces fue muy espectacular el hecho de que Trump, que es un hombre increíble e insospechable y un hombre populista de derecha que no tuvo muchos amigos porque era pues un político no político, sin embargo respetó a López Obrador porque le tuvo que reconocer que tenía apoyo popular. Y entonces es notable, López Obrador estableció con Trump una relación de igualdad. Usted fue elegido en Estados Unidos con duda. Yo arrasé, así que tengo más autoridad que usted. Y Trump, en su locura, reconoció en López Obrador la honestidad de un político limpio. Y así como López Obrador se situó igual igual ante Trump, se sitúa de la misma manera ante Biden, igual a igual. México es un país independiente de Estados Unidos. Y si la OEA ha hecho golpes de Estado en Brasil a su manera legal, y en Bolivia directo por la intervención de Almagro, y en El Salvador, y etcétera, México no está de acuerdo con ese tipo de relaciones. Y parecía que López Obrador no tenía ninguna propuesta internacional. y tuvo simplemente una propuesta inocente, si usted quiere, la no intervención. Cada pueblo soluciona sus problemas sin que otros intervengan. Eso entre los países latinoamericanos. Pero dicho esto a Estados Unidos, es una bofetada, porque se le dice a Estados Unidos, dejen de intervenir en la política interna de los estados de América Latina, con su servicio de inteligencia, la CIA, con los golpes de Estado y con las ocupaciones militares. Póngase como un igual. Y aún con sus problemas, de alguna manera, como la Unión Europea, pero no de metrópolis y colonia. Entonces, realmente, la última etapa es que Estados Unidos ha tenido que empezar a cambiar su situación. Muchos pobres de América Latina, de América Central, del Caribe, entran a México para pasar a Estados Unidos. Y ahora es México el que sirve de primer valla, pero al mismo tiempo va asimilando esa inmigración, pero lo dice muy claro, el fondo de la cuestión está en no explotar estos pueblos de Centroamérica, porque los pobres van a ir hacia el norte necesariamente, como que se destruyó Estados Unidos, Siria, y se vino 1 millón de sirias en Alemania, pero Alemania nunca se quejó de Estados Unidos, que destruyó Siria por propósitos norteamericanos que produjeron la inmigración siria, y tendría que decirle los alemanes a los norteamericanos, aguanten ahora el 1 millón de sirios que se vienen a Europa. Lo mismo en América Central, ha destruido América Central por su política metropolitana y colonial, ha producido la pobreza y nunca ha pensado realmente en el desarrollo, y esa gente sube hacia Estados Unidos, y México ahora le sirve de límites y pone vallas y va incorporando esa migración que nos llega a Estados Unidos, y los Estados Unidos deben comenzar en este momento a agradecer a México que les está cubriendo la entrada de inmigración por el sur, que es el único lugar donde le puede entrar. O es decir, todas las luchas que se están realizando en América Latina, que hay dictaduras, que no hay dictaduras, que ahora Palacio ha sido elegido en Perú, y es un gobierno popular, pero ya ahora la OEA no pudo descalificarlo. Todas esas luchas, esas intervenciones militares, es para permanecer, para continuar la presencia colonialista de Norteamérica en América Latina. Y ese es el tema que yo he querido tratar. Todo lo que está pasando en América Latina se explica por la segunda emancipación. Estamos en camino de liberarnos por segunda vez. No ante España, sino ante Estados Unidos. A corto plazo. A largo plazo tenemos la lucha de superación de la modernidad, la superación del capitalismo, la superación del machismo, la superación del racismo, muchas cosas, pero a corto plazo es la emancipación con respecto a Estados Unidos. Y por eso tenemos ahora que incrementar, desarrollar la unidad, la comunidad de los estados en América Latina y el Caribe, la CELAC y no la OEA. Estamos realizando un curso de 10 conferencias del Partido Morena de México sobre este tema. El fin de la OEA y el comienzo de la comunidad de los estados latinoamericanos que lucharán por la igualdad ante Estados Unidos, no por la destrucción de Estados Unidos, al contrario, fraternos con el pueblo norteamericano, pero iguales. Y luego tendremos que profundizar otras finalidades a largo plazo, la superación de la modernidad que ustedes han tratado, del individualismo moderno, egoísta, de la teoría neoliberal de que el mercado es la solución de todo. La pandemia ha demostrado que el mercado no es la solución, porque el mercado privatiza y entonces los pobres quedan fuera de la posibilidad de un sistema sanitario. Y además el sistema sanitario se propone ganancia, no salud. Y el sistema alimentario se propone ganancia y no buen alimento. Y entonces la pandemia ha puesto en cuestión al neoliberalismo, pero yo diría a largo plazo. A corto plazo es la emancipación de Estados Unidos. Y estamos en esa lucha que es la que está explicando qué es lo que pasó del año 1954, el golpe de Estado contra Arbenz por Castillo Armas, que hizo ese golpe, y del 54 al 2022 han pasado como 70 años y explica todas las contradicciones en nuestros gobiernos, la segunda emancipación. Pero hay que ir más a fondo, hay que ir a la superación de la modernidad y de otras dominaciones más graves, pero no tan superficiales, que son las que ahora atraen la atención de las políticas, y en ese nivel hay que hacer un diagnóstico de cómo marcha el proceso de emancipación de cada estado en América Latina con respecto a la dominación norteamericana. Brasil, un paso atrás, pero ahí está Lula esperando. Argentina, un paso adelante, ha dado el gobierno de Fernando Fernández, pero también ha cometido errores y hay que pensar. En Chile la juventud se ha levantado, pero también en la constituyente no es suficientemente clara con respecto a la lucha contra Estados Unidos. En Bolivia continúa ahora gracias al retorno del golpe de Estado organizado por Estados Unidos para que se acabara en la experiencia y el testimonio de una gran revolución que era la que más crecía en el mundo después de los chinos desde un punto de vista económico, y sin embargo le hicieron un golpe racista. Nos habla entonces del proceso de la segunda emancipación. Y Venezuela, que está esperando justamente que este bloqueo injusto que hace también se disuelva ante la posibilidad de una unidad de los estados latinoamericanos y del Caribe que exigen a Estados Unidos igualdad. Y luego hablaremos de muchas cosas. He hablado como justamente 60 minutos y he bosquejado el tema. Pero la segunda emancipación no es la emancipación final, no es estratégica a largo plazo, es a mediano plazo lo que nos explica las olas de emancipación y las olas de recuperación de la presencia norteamericana. Nos da luz para tácticas, no para la estrategia, pero las tácticas son necesarias. Tácticamente tenemos que luchar por la igualdad con Estados Unidos, o es decir, nuestra independencia de la dependencia norteamericana. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, el profesor Dussel nos acaba de dar un paseo sobre algo muy importante que tiene que ver con los procesos tal cual como se ven a mediano plazo, ¿no? Estamos hablando del por qué este sufrimiento en América Latina, por qué los golpes de Estado, por qué esas intervenciones, el tema de los préstamos y el papel básicamente de Estados Unidos y lo que ha sido la relación de América Latina con Estados Unidos, ¿no? Y es lo que es un proceso que es lo que el profesor Dussel nos llama la segunda emancipación, siguiendo un poco las ideas de Mariátegui y de José Martí. Empezó, digamos, recordándonos lo que era la primera emancipación, los procesos de independencia a principios del siglo XIX en la mayoría de los países de América Latina. En algunos países como Cuba, Puerto Rico se alargó casi todo el siglo. ¿Cómo fue el papel de algunos de los líderes? Nos recordó a Tupac Amaru, a José de San Martín. Y cómo Bolívar después toma la lucha desde el norte hacia el Alto Perú, y con la batalla de Ayacucho, de alguna manera, podríamos decir que se sella la primera emancipación, que son las independencias. La comunicación formal. Recording in progress. Está otra vez. Bueno, entonces les decía que cómo se hablaba de lo que era la primera emancipación y cuál es entonces esa segunda. Cómo Estados Unidos empieza a posicionarse como Estado dominador a partir de la llamada Segunda Guerra Mundial, la guerra intracapitalista que ocurre en Europa y en los lados de Japón, y cómo Estados Unidos termina siendo el vencedor de esa guerra, termina levantando a los vencidos, a Alemania como básicamente un muro contenedor de la Unión Soviética, y a Japón como un muro que contenga a China. Y en otras oportunidades he escuchado al profesor Dussel que ha mencionado que el verdadero derrotado de esa guerra fue Inglaterra, que pierde ya su posición imperial y se posiciona entonces Estados Unidos. Durante esos años posguerra, posiciona ese papel dominante en Europa y en Asia, y es cuando entonces empieza a mirar al sur, justamente en momentos en que gobiernos populares, gobiernos que son no necesariamente socialistas, gobiernos capitalistas, pero nacionalistas y antinorteamericanos, están industrializando las naciones, están tratando de liberarse un poco de lo que ha sido las industrias norteamericanas, el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, en su lucha contra la United Fruit, o el caso de Perón en Argentina, ¿no? Estados Unidos entonces retoma o intenta retomar el poder interviniendo, y se genera una serie de dictaduras, de dominación, digamos, directa de Estados Unidos en América Latina. Esa dominación pasa por consolidar sus negocios, su extracción de recursos, el intercambio por materias elaboradas, y el desarrollo de la política neoliberal. Llega un momento en que están tan consolidados que las dictaduras no son necesarias, se establecen gobiernos civiles que siguen las políticas de Estados Unidos. Empieza ese otro periodo que fue muy impactante, que es el periodo de intervención financiera a través de los préstamos, préstamos que generaban, por supuesto, no solamente dependencia, sino corrupción y mucho sufrimiento, ¿no? El doctor Dussel nos recuerda como digamos, un primer llamado, un primer alzamiento en contra de esa dominación norteamericana viene siendo el gobierno de Hugo Chávez, donde abiertamente empieza una serie de políticas que además generan integración y empiezan a promover otros gobiernos populares en América Latina que se oponen abiertamente a las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Esto, por supuesto, trae la respuesta de Estados Unidos, la contraofensiva, los golpes de Estado, como ocurrió en Honduras, como ocurrió en Bolivia, Paraguay, etc., ¿no? Es interesante que el doctor Dussel nos insiste en que estamos hablando de un horizonte de mediano plazo, un horizonte estratégico, un horizonte táctico de mediano plazo, que significa oponerse a la dominación norteamericana y construir un mundo donde podamos de igual a igual relacionarnos con los Estados Unidos. No es la destrucción de Estados Unidos, es el vernos como iguales, el poder sentarnos como iguales. Y en ese sentido nos abre un horizonte positivo, que es básicamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la alternativa a la OEA, como ya se ha dicho, como Ministerio de Asuntos, como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, la CELAC como ese horizonte positivo de lucha para lograr esa segunda emancipación, que es la liberación de la neocolonización norteamericana. Y que nos lleve entonces a un pensar horizontes mucho más a largo plazo, mucho más estratégicos, que sería básicamente trascender la modernidad hacia una transmodernidad, hacia otro mundo nuevo, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de ese espacio a mediano plazo, de oponernos a una imposición de valores norteamericanos, de políticas norteamericanas, de economías norteamericanas, que traen sufrimiento, que traen dependencia y traen atraso en el sentido ese muy negativo de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido que esto nos abre la puerta para una discusión muy interesante, y tenemos una serie de preguntas que yo quería empezar a hacerle. Voy a hacer una pregunta al profesor, espero su respuesta, después le hago la otra y así vamos evaluando el tiempo, cómo nos va en la tarde de hoy, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Es de Oscar Flores, que es una pregunta que viene desde Guatemala. Y él nos dice: ¿cuáles son los factores sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos y religiosos que proyectan la neocolonización norteamericana? Ahí le dejo esa pregunta, profesor. ¿Que proyectan hacia adentro? Que proyectan la neocolonización norteamericana. Imagino que es la forma en que los norteamericanos ejercen su neocolonización. Cultural, social, económico, político, ecológico. Bueno, hay que tomar cada uno de esos niveles y ver cómo Estados Unidos crea instrumentos para el dominio, pongamos, cultural. El americanismo de Hollywood se impone en el modo de vestir, en el modo de danzar, en el modo de la vida cotidiana. Se impone por la propaganda, y la propaganda no es la que se paga como propaganda, sino por el cine, por ejemplo. Y entonces nos empezamos a crear un mundo ideal norteamericano que, si viviéramos en Estados Unidos, pues no es tal, porque hay muchos pobres y mucha gente muy frustrada. ¿Por qué Estados Unidos es el primer consumidor de droga. Eso significa que haya una gran insatisfacción e impotencia en la gente y tiene que soñar un poco otro mundo con la droga. Eso no se habla mucho y quiere decir que es un pueblo frustrado. Entonces, Estados Unidos impone, pero también lo impone muchas veces a través primero de la propaganda. Pero en la parte económica, por supuesto que ejercita en los hechos una cierta supremacía sobre la industria latinoamericana que sigue estando muy primitiva. Los sudcoreanos pensaron competir con Estados Unidos, cerraron las puertas, comenzaron a desarrollar la industria del auto, la industria de la computadora y demás. Y una vez que estaban fortalecidos, los sudcoreanos abrieron las fronteras y fueron capaces de resistir el embate del capitalismo norteamericano. América Latina nunca hizo eso. Lo que hace para poder combatir a las importaciones no es crear nueva tecnología, sino pagar menos salario. Pero eso imposibilita tener un mercado interno y al mismo tiempo el capital latinoamericano tiene un minus enorme de tecnología que por último debe comprar la tecnología norteamericana y si la quiere reproducir tiene que pagar royalties. Entonces somos dependientes en todos los aspectos, cultural, tecnológico, cantidad de capital y bueno, son los mecanismos de la dependencia que es el neocolonialismo. Hay que romper con todas esas ligas, pero hay que nosotros producir realmente a partir de otro proyecto histórico. Ok, bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta, es del Yolimar Hernández de Caracas, Venezuela. ¿Cómo debe ser la nueva geopolítica en América Latina ante esta crisis climática como resultado de la globalización? Sí, cuidado. La globalización se vive en cada subcontinente de manera distinta. América Latina sí es un grupo, pero tiene problemas propios. El África se encuentra en otro lado, nivel de desarrollo político, cultural, industrial, todo. Entonces, no hablar así del sur global. Hay que hablar por más situado el tema para entender la originalidad de la posición latinoamericana. Nosotros tenemos posibilidad de llegar a constituir una comunidad con Estados Unidos, pero si llegamos a la igualdad. Y eso supone que nos creamos nosotros que somos iguales y impongamos a Estados Unidos la necesidad de admitirlo. Y eso es una nueva política geopolítica y es una nueva manera de encarar la realidad. La siguiente, tenemos un montón, profesor, pero vamos a ir viendo poco a poco. ¿Piensa usted que con las condiciones que hoy existen en América Latina sea real el fin de la OEA y la consolidación de la CELAC? Yo creo que se están dando pasos hacia eso. Si se logran próximamente o más lejanamente, bueno, yo he dicho es a mediano plazo. Eso puede ser 10 años, 20 años o pasado mañana, porque la OEA está totalmente desacreditada y habría que suprimirla. Pero para eso tenemos que crear conciencia, que no ayuda para nada, porque realmente impone la política norteamericana y no la necesaria para América Latina y su desarrollo. Entonces, es tomar conciencia de que la OEA ya no cumple la función por la presencia del veto norteamericano en la OEA. Es como el veto norteamericano en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la ONU, no tienen autoridad realmente. Ha condenado 1000 veces a Israel por su comportamiento con respecto a los palestinos. Y con la presencia de Israel o Estados Unidos, con el veto, no se cumple nada. Entonces, las Naciones Unidas han perdido sentido con el veto. Si todos tuvieran presencia y se lograra resoluciones por mayorías y no por veto, las Naciones Unidas cobrarían autoridad. Pero al no tener realmente una construcción democrática, sino aristocrática, de que hay 5 países con veto, pues entonces se viene abajo completamente la posibilidad de la autoridad que tengan las Naciones Unidas. La OEA no tiene legitimidad en América Latina, es realmente la voluntad norteamericana. Que la suprimamos, y bueno, supone que haya una mayoría de gobiernos que se vayan de la OEA, pero esto se hará lentamente en la medida en que tenemos que crear conciencia de la inutilidad de la OEA y de cómo es realmente un instrumento norteamericano, pero eso generalizarlo y empezar a tratarlo. En este momento la política exterior de México se propone realmente eliminar la OEA, pero no lo hará de inmediato. Tendrá que tener más hegemonía dentro de los países. Interesante. Es que, verdad, como usted dice, hay algo interesante con las Naciones Unidas, y es que el espacio de las Naciones Unidas democrático, que es la Asamblea General, no puede hacer decisiones vinculantes. Las decisiones vinculantes aparecen desde el Consejo de Seguridad, que no es democrático, porque un grupo de países tienen una permanencia ahí por razones de la guerra y que además tienen poder de veto, ¿no? Una cosa absurda. El comandante Chávez pidió muchas veces la reforma de la OEA, la refundación de la OEA, justamente para hacerla más democrática, ¿no? Y más eficiente. Sí, pero si es de la OEA, es con la presencia norteamericana. Claro, eso ya es un problema. Y si es una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, es sin presencia norteamericana. Hay que lograr la unidad entre nosotros, exigir la paridad, y luego entonces haremos una organización que sea realmente pues, con autoridad de tomar medidas. Mientras que sea pues, pagado por Estados Unidos, paga los salarios y los locales y todo, pues es realmente porque Estados Unidos la tiene como un departamento de las colonias. Así, exactamente. Bueno, tenemos otra pregunta acá. ¿Qué hacer desde los partidos políticos progresistas para lograr la transformación y la segunda emancipación de América Latina? Bueno, como decía Hugo Chávez, hay que unir nuestros estados. una comunidad de estados latinoamericanos, y es la CELAC, y eso permitiría, pues, entonces tener una posibilidad de entrar a hablar de igual a igual con Estados Unidos. Pero si lo incluimos en las discusiones para organizar la tal comunidad, esto ya pasa la dependencia y no cumple la función. Tenemos otra acá, dice: hacen falta líderes mesiánicos que militen con una subjetividad del pueblo, con una ética de la afirmación de la vida, Pachamama, en toda Latinoamérica. Es absolutamente necesario formar líderes populares a todos los niveles, en el barrio, en el sindicato, en el campo, en todas partes. No hay que tenerle miedo al liderazgo, pero el liderazgo como servicio al pueblo. Y entonces un liderazgo presidencial puede ser perfectamente, pues no es solamente perfectamente aceptable, nunca ha dejado de haber. Mire, todas las revoluciones socialistas, la hizo Lenin o la hizo Ho Chi Minh o la hizo Mao, y siempre hubo un líder, pero el problema del liderazgo no se presenta en la reflexión teórica. Entonces lo que hay que hacer es formar militantes con liderazgo en donde se encuentren, y para que reúnan a la gente y le hagan tomar conciencia. Necesitamos tener una élite al servicio del pueblo. Y eso surge desde el pueblo, no desde arriba, sino de abajo hacia arriba. El verdadero líder surge de abajo hacia arriba. Y eso es necesario. Andrés López Obrador es un líder, y lo era Hugo Chávez, y es necesario, pero lo único que el líder no es como Pinochet, que se impone de arriba, sino que surge de abajo y el pueblo lo necesita, porque él puede conducir el proceso, porque ellos ven que está junto a ellos y que escucha sus necesidades. Entonces, tenemos que bien definir las virtudes del liderazgo, que la principal es el servicio y el ser obediente al pueblo. Y justamente el tema del poder obediencial, del cual habla el zapatismo y Evo Morales habló, y también Andrés Manuel López Obrador dijo: yo ejerzo un poder obediencial, es decir, yo ejerzo un poder pero que me viene del pueblo, porque el pueblo es el que me está exigiendo hacer ciertas cosas. Y entonces hay un juego entre el liderazgo y las masas. Y eso la izquierda a veces no lo ha suficientemente indicado. Cuando yo recibí el premio al pensamiento de los libertadores en el 2009, yo traté este tema y estaba Hugo Chávez. Y entonces yo dije, el liderazgo perfecto es su superación. O es decir, cuando el líder logra crear liderazgo en el pueblo, ya no es necesario ir libre. Hay que terminar con el liderazgo. Y Hugo Chávez dijo, me gusta, Enrique, la expresión, hay que eliminar el liderazgo. Pero cuando se llega al fin del proceso educativo, donde cada uno se transforma en líder. Y fue el tema que yo traté en público para agradecer el premio Libertadores que me dieron en Caracas. Había como 3.000 personas ahí en el aula, y estaba Hugo Chávez con todos los libros enfrente, y hicimos un diálogo sobre ese tema. O sea que Chávez dijo, en un momento dijo, ya no soy Chávez, soy un pueblo. Y luego de eso dijo, tú eres Chávez, mujer venezolana, tú eres Chávez, obrero, tú eres Chávez, estudiante. ¿Eso estaría en esa onda que usted está diciendo? Claro, cada uno debe ser un militante y por lo tanto un escogido para servir a los demás. Y en cuanto más haya, mejor. Y producir la idea de que hay que ser líder. Y líder significa entregar la vida por el servicio a los otros. Entonces hay que crear una mística de un cierto, va a salir en mi tercer tomo de la política, el mesianismo en política. Sí, el mesianismo es personas que el pueblo inviste de autoridad porque lo necesita, porque escucha las necesidades del pueblo y la puede realizar con el apoyo del pueblo. El líder tiene que tener una vinculación constitutiva con el pueblo. Surge del pueblo y al servicio del pueblo. Y la izquierda en general no ha hablado demasiado del liderazgo. Le tiene miedo por como la dictadura, diríamos. No tiene nada que ver con la dictadura, el liderazgo. Bueno, ahí está introduciendo un tema bien importante que es ese debate. Pinochet, Pinochet es un dictador y Hugo Chávez es un líder. Es muy distinto. Uno es de izquierda, al servicio del pueblo, y el pueblo lo aclama y lo consagra. Cuando lo tenían preso a Hugo Chávez y se dieron cuenta que de pronto lo iban a perder, el pueblo fue a recuperarlo y ahí lo invistió del liderazgo. Y Chávez mismo se reinterpretó a sí mismo dándose cuenta que el pueblo lo necesitaba. Y el líder es un elemento necesario de un proceso de cambio histórico y revolucionario. Ese es uno de los temas que tratamos en la otra política. La presencia del liderazgo. El militante es un líder en su barrio, en su lugar de trabajo, en donde sea. Y hay que procurar ser líder, responsable de realizar a los otros en sus fines y no tener yo el fin de querer ocupar el poder. No, el líder no le interesa ocupar el poder, le interesa usar el poder como servicio al pueblo. Esa es la inversa. Es un capítulo en el tercer tomo de la política que va a salir dentro de poco en España, un libro grande que los autores están ahora explicándolo aquí en México. Bueno, seguimos con las preguntas. Por cierto, hay varios de los estudiantes del curso de la otra política han estado asistiendo a esta escuela esta semana. Han aportado sus comentarios. Bueno, la pregunta es de Mirna Sojo y dice, ¿por qué el capitalismo cala tanto en el imaginario de la gente de todas las clases sociales? ¿Qué lo hace tan versátil? El capitalismo, desde el proyecto de tener riqueza, es el medio para poder comprar todos los bienes que yo necesito para ser feliz, según la definición de Hollywood. O es decir, ser feliz, tener una gran casa, un auto, todo. Pero eso, primero, no es la felicidad y muchas veces la riqueza se transforma en un instrumento del posesor de la riqueza para proteger mi riqueza. Es lo que decía el gran José uruguayo, expresidente de la República, querían comprarme mi bochito, mi autito Volkswagen, un jeque árabe por $1.000.000. Y él dijo, ¿para qué lo voy a vender? Si yo ya tengo el autito, no quiero tener $1.000.000. Después voy a tener que pensar de que no me lo roben. Entonces hay que establecer un modo de felicidad de la vida mediano, donde yo pueda vivir y cumplir con los objetivos que me he fijado en mi vida, y no necesariamente la riqueza es un medio para hacerlo. Un rico no es necesariamente feliz, quizás sea un neurótico y un enfermo mental y un preocupado, obsesionado por continuar sus fechorías, y eso no da felicidad. Entonces hay que crear un nuevo ideal de ciudadano que es feliz con lo necesario. Además, ecológicamente permite la sobrevivencia de la vida en la tierra, porque el tener bienes de más destruye la capacidad de la vida y estamos suicidando a la humanidad, porque estamos destruyendo la vida en la tierra y con ello a la humanidad como humanidad. Entonces hay que fijarse fines medianos, pero de ahí en adelante desarrollar todas las cualidades del espíritu y de la cultura y del arte y demás, que no necesita tantos medios. Seguimos con las preguntas. Esta es Ismenia Orbat. ¿Cómo dar ese salto sustantivo de la segunda emancipación si las lógicas que seguimos usando en las universidades son occidentales? Sí. Esa segunda emancipación, he dicho, no es todavía, incluye elementos, la superación de la modernidad, el eurocentrismo, el machismo, muchas otras cosas. Pero es un aspecto político a mediano plazo. Pero hay que seguir luchando por todo lo demás. Hay que luchar contra el racismo, hay que luchar contra el machismo o el masculinismo tóxico. Y hay que, pues, tener una vida espiritual y cultural, lo cual supone tiempo. Hay que, para leer y poder cultivarse, es necesario tomar tiempo. Y ese tiempo casi siempre no lo tengo porque estoy siendo un esclavo de un ideal de aumento de riqueza. Y entonces ni tengo tiempo para leer ni para contemplar la belleza de la existencia, porque estoy obsesionado con el aumento de la riqueza, que no da como tal la felicidad, sino que es un elemento, pero con respecto al pobre. Sí, el pobre es el que no tiene lo necesario, pero una vez que tiene lo necesario, empieza recién la tarea del desarrollo humano del espíritu, y hay que dedicarle tiempo. Aquí tenemos una pregunta de Enrique Noel desde Panamá y tiene que ver con China. Él dice, ¿la creciente hegemonía de China puede contribuir a nuestra segunda independencia? Quizá habría que preguntar cuál es esa hegemonía de China, cómo afecta o cómo influye en esa segunda emancipación. Es muy positiva, porque ha dejado de haber un solo ejemplo de desarrollo, que es el norteamericano. Tiene poca historia, tiene 3 siglos de historia. La China tiene miles de historias de años. La América Latina tiene una historia de 40, 50 siglos. Estados Unidos tiene 3, es una sociedad muy superficial. Y no cala profundamente. Entonces, el que surja China para nosotros es muy beneficioso. Ahora ya se dividió un poco la posibilidad. El Tren Maya que estamos haciendo en México, pues los chinos son de los que van a hacer los trenes y en realidad tienen capacidad de hacer mucho mejor trenes que el norteamericano. El norteamericano se quedó atrás en la industria de los trenes porque usan los buses, camiones y petróleo y autovías con grandes caminos. Los chinos usan rieles, miles de kilómetros a 350 kilómetros por hora. Y entonces nosotros podemos elegir capital chino. Y eso nos permite ahora no tener un solo polo, tenemos dos. Y tenemos que ponerlos enfrentados, tenemos que dar una obra a los chinos y una a Estados Unidos y a ver cuál funciona mejor. Ya no es todo norteamericano. Tienen los chinos hacen sombra al modelo norteamericano. Industrialmente, científicamente, electrónicamente, ya los chinos están más avanzados. En la industria de los trenes han dejado atrás a Estados Unidos. Y aún la quinta generación de la industria electrónica, pues ya también están los norteamericanos completamente superados por los chinos. Entonces es muy bueno que justamente pueda haber competencia en ese punto. La competencia en sí no es mala. Mala es cuando haya una competencia que obnubile, que destruya a la otra. Pero en la China, un municipio puede tener una fábrica de autos y otro municipio tener otra fábrica de autos. Y los municipios, como factor Estado, compiten. El Estado compite consigo mismo. No es tan stalinista como la gente piensa o simplista. Hay una competencia tremenda en China, pero es pública y a su vez del Estado también. Entonces, tenemos otras posibilidades gracias a la existencia de China. Ya no es solo Norteamérica. La civilización técnica va camino China, pero es ya no occidental. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Este es Pedro Borges desde Caracas, Venezuela. Y él se pregunta dónde ubicamos el extractivismo en esta lucha de liberación. Ese tema de extractivistas que han dividido a la izquierda latinoamericana, ¿cómo lo ubica usted allí en esa liberación, en esa segunda emancipación? Hay un momento en que hay que todavía usar de manera extractivista ciertos bienes. ¿Cómo pasamos a tener una energía pura solar, que es la que nos garantiza que podamos seguirla teniendo hasta después del que desaparezca el ser humano, porque el sol no va a disminuir la irradiación de calor y luz? Entonces iremos pasando a un origen solar de la energía y no ya petrolera, gas, que es extractivista. Entonces, pero tenemos que gastar en cierta manera lo que tenemos a nivel posible para pasar a los grados más ya menos extractivistas del origen de la energía. Las generaciones en 50 años o 100 años, toda la energía va a ser solar, pero habrá que haberla construido habiendo agotado el petróleo y el gas, que quedarán a su vez en la historia como quedó el carbón, que cuidado, que hay lugares donde hay carbón, pero no hay petróleo, y les puede servir de compensación. Entonces hay que pasar por grados y no se puede pasar de inmediato a la energía no renovable y para superar la no renovable. Hay que usar la energía no renovable cada vez menos para poder producir cada vez energía renovable hasta llegar el punto en que sea toda renovable porque es de origen solar. Pero eso son etapas. Entonces, si un país tiene mucho petróleo, puede usarlo, pero usarlo con racionalidad e ir logrando energía no renovable para reemplazar la anterior. O es decir, Venezuela, pongamos que empiece a realmente explotar las reservas cuantiosas que tiene de petróleo, la tendrá que usar para pasar a la energía que es renovable, solar. Y entonces no puede hacerlo de inmediato, tendrá que hacerlo lentamente. Y si las reservas de petróleo son enormes, pues tendrá que estar mucho tiempo todavía al nivel del petróleo, porque ¿para qué dejarlo también abajo de la tierra improductivo? Se puede usar, pero hay que prever cuando se termina y por lo tanto hay que hacerlo gradual. Y no, el extractivismo no puede superarse así nomás. Hay que hacerlo lentamente y por etapas. Hay que hacer lo posible, no lo ideal. Sí, muy bien. Sí. Bueno, aquí en este mismo orden de ideas, pregunta Julia Carolina Ojeda, si el debate en torno al cambio climático surge como una nueva forma de perpetuar la cultura de la diferencia entre los que usan y producen energía buena y los que no, y encubre la intención de apropiación de recursos. Bueno, por supuesto, pero los que usan energía buena, es decir, renovable y solar, lo hacen porque tienen riqueza, y esa riqueza la han acumulado robándola a países que se han quedado sin esas riquezas, y como no tienen riquezas, no pueden desarrollar los modos renovables del origen de la energía. Y siguen siendo pobres y sin luz eléctrica y sin capacidad. El asunto es cómo hacer que toda la humanidad pueda pasar a energía renovable, todos. Es la democratización. Y eso, los que más sufren son, pongamos, los africanos, que ahora se les roba las minas, la energía no renovable, para usarla en Estados Unidos o en Europa, y los pobres africanos se quedan sin energía renovable y sin energía no renovable. Es como ahora el litio. Un auto va a tener kilos y kilos de litio, y aunque nunca se ha explotado, va a empezar a explotar el litio en todo, porque va a ser la acumulación de energía no renovable o no renovable. Pero llegará el tiempo en que habrá que superar también el uso del litio, porque el litio mismo se va a agotar, y entonces habrá que guardar energía de otra manera que con el litio en el futuro. Entonces no podemos no usar el litio, sino usarlo gradualmente para poder llegar a un punto en que lo reemplazamos por algo mejor. Y no es de inmediato ese paso. Ok. Bueno, voy a hacer una... Esta debe ser la última pregunta. Hay otras preguntas, pero ya han sido tratadas por usted en las otras respuestas. Edelbert Molina Márquez, ella dice, esta segunda emancipación es producto de la ruptura del modelo de globalización, tal como lo conocemos, o viene desde nuestras fortalezas como nación plurinacional. Sí, no es mundial. La segunda emancipación es latinoamericana. El Asia ya se ha liberado, la China ya se ha liberado, la segunda. Y los africanos no han logrado la primera. Entonces, la cosa está determinada regionalmente. No es algo universal, sino que está muy situado. Y en eso los latinoamericanos tenemos... a medio plazo, procesos que son latinoamericanos y que ningún otro los va a tener porque están o más adelantados o menos adelantados. Entonces hay que ver la cuestión. Esto de la segunda emancipación es algo muy preciso de América Latina bajo el poder neocolonial norteamericano. No europeo ni chino. Nosotros no somos tan colonia de los chinos ni de los europeos. Somos colonia de los norteamericanos que deciden políticamente por nosotros y que tienen dominio militar y a su vez económico ahora por los empréstitos fantásticos que han creado en su beneficio, no en el nuestro, porque sabían que estaban corrompidos y gran parte de los empréstitos se vuelven rápido a Estados Unidos, como con Macri. Le prestaron poco antes que cayera el gobierno de Macri en Argentina, 50.000 millones de dólares, el Fondo Monetario. Y esos 50.000 no se saben dónde están. Y no se aplicaron, sino que... se los robaron la élite política y lo pusieron los paraísos fiscales. Entonces, esto fue un modo de reproducir el capital desarrollado en los países centrales. No fue en beneficio nuestro. Para que sea en beneficio nuestro, tiene que estar adecuado a nuestra situación más precisa. Como ves, yo voy más a una visión regional de los problemas, porque yo veo una región China solita, India una región, los países islámicos, los afro, Europa, Estados Unidos, América Latina. Esas son las grandes regiones. Y cada uno de ellos tiene ahora ya situaciones distintas y proyectos a largo y corto plazo distintos. Y la América Latina tiene en este momento una situación precisa latinoamericana. Y no es un juicio universal, es muy particular. Y tenemos que saber que hay el problema ecológico en general, pero el problema de la segunda emancipación es con Estados Unidos y es muy particular de América Latina. Y está ahí entre lo largo plazo y el medio plazo, y al nivel más abstracto y al nivel más concreto. Bueno, acá... están llegando todavía preguntas. Lilia Márquez Hugueto, de acá de Venezuela, ella está preguntando sobre la primera emancipación y específicamente Haití dentro de esa primera emancipación. ¿Qué papel le da usted al proceso de Haití? La Haití es dentro de la región del Caribe, algo es muy especial, porque en 1804 fue el primer país latinoamericano del Caribe que se liberó de Francia, pero no fue aceptado por ningún gobierno mestizo o blanco de América Latina. Del propio Bolívar se pregunta cosas, ¿cuál es el gobierno que vamos a instalar? Y lo piensa como un criollo blanco, el Bolívar, y no lo está pensando como un indígena que no se hace esa pregunta. Pero no se hace tampoco la pregunta, ¿qué pasó con Haití? ¿Cómo es posible que los esclavos y negros se hayan emancipado antes que la Gran Colombia? Y eso por el racismo criollo latinoamericano blanco lo descartaron desde siempre y nunca se apoyaron en ello ni le dieron importancia, y el primer país libre de América Latina y del Caribe fue Haití, y es el país más pobre del continente y el más despedazado. Y antes era Bolivia con Haití, pero Bolivia ahora ya ha tomado vuelo, pero Haití está peor que nunca. ¿Por qué? Ahí hay que ver el problema del racismo. ¿Cómo es posible que los esclavos hagan un gobierno libre? Esto ni los San Martín, ni los Bolívar, ni los Hidalgo lo llegaron a comprender. Y lo despreciaron y lo dejaron que se arreglaran solos. Y ahora Estados Unidos tiene presencia absoluta en Haití. Y la última asesinato ni sentido tiene, porque no veo que sea tan proamericano la destrucción de Haití. Parece que el equipo que mató al presidente de Haití pues había tenido la misión de matar a Arce en Bolivia antes y a Evo, pero les falló. Entonces cumplieron una misión pues frustrada en Haití. Haití ha sido maltratado en la historia latinoamericana, también por los héroes de la liberación. Carta desde Jamaica de Bolívar. Es increíble las preguntas que se hace, porque no se sitúa en un país negro del Caribe, sino se sitúa en un país blanco del continente. Entonces, Haití fue despreciado racialmente, aún por nuestros héroes. Eso es muy interesante, muy importante lo que estaba usted mencionando, de verdad, porque es una discusión que estaba allí actual, el tema de las reparaciones, son temas que se están discutiendo y que increíblemente después de tantos años sigue siendo una necesidad, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos luchar contra la tentación de un neocolonialismo chino o ruso en vez de yanqui para poder centrarnos en la lucha contra la modernidad? El ir vislumbrando el peligro chino me parece que es anticiparse a los hechos, porque ni siquiera hay un verdadero juicio de qué es lo que está pasando en China. Entonces, primero tenemos que informarnos de lo que es la China. No es un capitalismo de Estado, es algo fuera de las categorías eurocéntricas hasta el presente, aún del marxismo y del socialismo. O es decir, los chinos no son stalinianos. Todo el equipo chino no son ni humanistas ni abogados, son ingenieros. Entonces funcionan con otra posibilidad teórica y haciendo cosas que ni ellos pueden a veces explicar. Y si uno les pide definiciones, les cuesta porque no son gente que les interese ese tipo de preguntas. Entonces, primero hay que enterarse qué es lo que hacen los chinos y después ver si puede haber un tipo de dominación china. Sí, explotan de otra manera, pero ni siquiera puedo decir que explotan porque no me doy cuenta de cómo funciona dentro del gobierno chino. Es otra concepción de lo público, de lo privado, otra concepción del Estado que no es staliniano, pero tampoco es capitalista, y una cantidad de cuestiones que hace muy difícil el juicio. Los rusos sí se entienden mejor. Era un país socialista y está en decadencia y al mismo tiempo pues no descubre todavía su función. Y Putin lo que ha hecho es poner de pie lo que Yeltsin y Gorbachev destruyeron. Y entonces yo creo que es un político interesante porque reconstruyó un poco la antigua Rusia, pero no tiene ninguna originalidad en este momento, ni tecnológica, ni política, fuera del nivel atómico militar. Ahí sí ha puesto la intensidad de sus descubrimientos y entonces tiene bombas muy especiales. Y en esto tiene superioridad también sobre los Estados Unidos. Entonces, la alianza entre el militarismo soviético o ruso y la industria china hacen algo muy superior a Estados Unidos hoy. Y Estados Unidos empieza a descubrir sus limitaciones. Entonces entra en un poco situación de pánico. Y ese pánico lo vamos a pagar nosotros porque quiere resarcir su pérdida de hegemonía, ejerciendo mayor hegemonía sobre América Latina, habiendo sido derrotado por el Islam en el Medio Oriente, siendo derrotado por los chinos en el nivel electrónico y derrotado por los soviéticos a nivel militar atómico. Entonces están preocupados los norteamericanos y se prepara, yo pienso de esa manera, una situación posible y positiva en nuestra lucha de la segunda emancipación. La crisis de Estados Unidos le va a llamar a abrirse a América Latina, pero no como el patio trasero, sino como el salvamento de Estados Unidos, haciendo una comunidad de 1.100 millones de personas con mucha mayor riqueza que la que ahora tiene Estados Unidos en su territorio, gran parte robado a México. Hay que pensar geopolíticamente, diferenciadamente las regiones y entonces se descubre mejor hablar del sur global, pero en el sur global hay diferencias. Y también el norte global hay diferencias. Y las relaciones también hay referencias. Entonces se ha complicado un poco hacer un diagnóstico. La socialdemocracia, el socialismo tradicional y todo queda superado en la etapa anterior a lo que estamos viviendo. Aún, mira lo que le voy a decir a un venezolano, aún el siglo XXI y el socialismo del siglo XXI, hay que hacerle un signo de pregunta. ¿Qué es eso? Porque no vaya a ser que sea algo superior al socialismo, que se está ya realizando. porque el socialismo al fin fue un ideal del siglo XIX que superaba el individualismo capitalista. Pero estamos ya ante una situación de una cultura como la China, que es comunitaria, como pensaba Juan José Bautista, la comunidad. Los chinos son un pueblo comunitario. En eso son como un pueblo originario todavía. El individualismo moderno no entró a las masas. Y entonces está en una situación que no nos es fácilmente comprensible. Para ellos, vivir lo común es lo natural. Y lo individual moderno europeo es una novedad, porque viene de Occidente. Entonces uno lo tiene que superar. Tiene una modernidad, pero no es la modernidad egoísta ni egocéntrica. No es, porque no han tenido la experiencia. Los chinos han vivido en comunidad siempre. Entonces hay que profundizar. Sí. La segunda emancipación y esa respuesta a los Estados Unidos, usted hablaba del proceso bolivariano de Hugo Chávez, y preguntan, ¿dónde ubica usted allí la revolución sandinista? En el proceso, los cubanos comenzaron la segunda emancipación. En el 57... 59 comenzaron la lucha contra Estados Unidos y es lo que decía José Martí. Fue la última colonia española y la primera colonia Estados Unidos. Estados Unidos recibió de España Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Eran españolas y pasaron a ser colonia norteamericana con ocupación. Y los cubanos lucharon ahora contra los españoles durante el siglo XIX y al principio del siglo XX, lucharon contra los norteamericanos para la segunda emancipación y fracasaron. Los norteamericanos los apabullaron, pero al fin le dieron libertad. Entonces la revolución de Castro fue la segunda emancipación. Y ya lo habían cumplido antes, porque Cuba podría haber quedado con Puerto Rico o como Filipinas, colonia de Estados Unidos. Los filipinos perdieron 50.000 personas luchando contra España y cuando se independizaron, España se lo entregó a Estados Unidos. Y entonces fueron colonias de Estados Unidos. Y solo en la Segunda Guerra Mundial, los filipinos pasan a ser independientes de Estados Unidos. Y los cubanos, ya antes, en 1912, pero vuelven a caer y vuelven a empezar. O es decir, Fidel Castro es ya la segunda emancipación. ¿Pero qué le pasó? El bloqueo. Fue la segunda emancipación, pero los Estados Unidos no lo aceptan. Entonces, no se da por vencido y lo bloquea. Hugo Chávez es la segunda emancipación, pero Estados Unidos lo bloquea, no lo reconoce, no cunde, no es aceptable. Y el sandinismo fue lo mismo, fue una lucha, pero le crearon la de los contras y destruyeron la segunda emancipación. Los zapatistas son la segunda emancipación, pero de un grupo indígena, no de todo México. Ahora recién se está pensando en todo México. Entonces, Cuba, y otros países son el comienzo de esa segunda emancipación que va a culminar. Sí, ya sé, Ana. Mi señora me dice que ya es hora. Sí, no, ya. Llevamos 2 horas y media y creo que tenemos que terminar. Sí, lentamente. Tenemos 1 hora de preguntas ya, creo que ha sido muy fructífera y queríamos, bueno, por supuesto, darles las gracias por tu compromiso siempre con nosotros, el compromiso que ha tenido con la Escuela Descolonial de Caracas, el compromiso que usted ha mostrado siempre con la Revolución Bolivariana, y estamos siempre agradecidos y siempre gustosos de escucharlo y de aprender todas esas reflexiones que usted nos hace. Entonces, bueno, le doy las gracias en nombre de todo el comité organizador y seguro que en nombre de todos los que nos están escuchando en este momento. Yo voy entonces a despedir esta escuela, esta 6ª Escuela Descolonial de Caracas. El año que viene, en octubre, nuevamente tendremos ya como 7ª Escuela Descolonial de Caracas Juan José Bautista, donde estaremos compartiendo nuevamente todo esto, que es un proceso continuo. Esto no es que hasta el año que viene no vamos a pensar. Esto es un proceso continuo que tenemos que lograr para hacer esa segunda emancipación, para ir con el horizonte a largo plazo también hacia una transmodernidad y la liberación de todos nuestros pueblos. No me queda sino en nombre de los organizadores del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC, del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, de la Asociación de Investigaciones en Ciencias Sociales y Diversidad y del Programa de Historias Globales del Sur, despedirme en nombre de todas y todos, darles las gracias. Estamos realmente muy satisfechos, creo que se ha hecho una síntesis muy interesante, un debate muy interesante y bueno, no me queda otra que despedirme en nombre de todas. Muchísimas gracias, profesor Dussel, muchísimas gracias a todas y a todos los docentes que tuvimos, Ramón, Katia, Karina, pues, José, sí, Gonzalo, Lixia, Rafael. A mí, sí, dígame, profesor. Tengo mucho gusto de participar porque también estuve al origen de todo. Con Ramón ante Maduro construimos esto como posibilidad. Aún antes de Juan José Bautista, que es mi alumno, ¿no? Está en Venezuela y ya hace años que participé en todos los encuentros. Después más bien lo dejé a Juan José que apareciera y yo me retiré a otras tareas, pero en fin, me siento también como padre o iniciador de esta escuela descolonizadora de la Revolución Bolivariana. Gracias. Realmente es el padre, el promotor, ha sido energía y ha sido inspiración además para que nosotros continuemos y ya tengamos 6 años consecutivos cada octubre haciendo esta escuela. Entonces, bueno, no sé si Jimena, que está aquí en pantalla, también quiere decirnos algo, una de las organizadoras también de esta escuela, quiere decir unas palabras finales. Sí, Jimena quiere. Y bueno, todo el público que hizo, bueno, todas esas preguntas y que hace esta escuela más viva cada año. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo año. Y que viva la liberación. Chao. Hasta luego, profesor. Bravo. Hasta luego. Nos vamos. Nos vamos.